Bueno amigos, les saluda una vez más Rafael Carrera de Llaveza acá en Guatemala. Esta vez vamos a agregar este control. Esta es una camioneta, una Kia Sportage del año 2013. Ya lo generamos con nuestro Mini KD. Tenemos ya seleccionado que este es un 433. Y vamos a utilizar el Keymaster, el X300, para hacer la copia. Bueno, entonces ya tenemos conectado el cable de OBD2. Y vamos a regresar acá. Vamos a empezar desde este punto para que lo vean paso por paso. Ingresamos a inmovilizador, luego pues a la marca Kia. Ingresamos. Luego, en esta pantalla, luego nos vamos a seleccionar el vehículo. Esta es una camioneta Sportage de agencia. Aquí en Guatemala, de agencia le decimos a las que no son importadas de Estados Unidos, ya que aquí en Guatemala la mayoría de vehículos son importados de Estados Unidos. También les decimos rodados, entonces. A pesar que es para el mercado asiático, realmente da igual. Nos podemos meter en el mercado norteamericano. El escáner pues va a ir a parar siempre a la misma función de pues, programar un control. Acá pues nos vamos a Sportage. Ingresamos. Y esta particularmente no usa chip. Entonces vamos a entrar en remoto. Presionamos Enter. Aquí se me olvida algo. Tengo que tener ya puesta la ignición en on. Muy bien, aquí ya nos indica que hay comunicación. Acá en inglés. Está el mensaje traducido al español que nos indica que debemos de tener el prendido el tablero, luego apagarlo y sacar la llave y darle enter. Entonces aquí ya tenemos el tablero prendido y sacamos la llave. Luego de eso le damos enter. Ok, ya se comunicó acá, nos da otra instrucción, dice que presionemos cualquier botón, ya sea el de lock, unlock, y más o menos como un segundo. Vamos a empezar con este que es el del cliente y observen lo que pasa. Presionamos acá. Esta camioneta da ese beep, nos indica que ya está el primero. Nos pregunta la máquina si queremos continuar para programar un segundo control, como si vamos a agregar este otro, le damos enter. De lo contrario, aquí le darías escrutar para salir, ahí te queda grabado. Bueno, aquí le damos sí. Y la misma instrucción, tomamos el control que yo le voy a vender al cliente, presionamos acá por un segundo y ahí está listo. Ya recibió los dos controles y acá pues ya simplemente ya salimos y probamos. Hacemos la prueba con el nuevo que acabamos de hacer. Tenemos ya programado el nuevo control. Vamos a probar el del cliente, que es este. Y trabajando perfectamente. Bueno, este ha sido un video más de instrucciones para el gremio cerrajero. Y les deseamos, como siempre, éxitos a todos en sus labores diarias. Saludos de Rafael Carrera de Llaveza, acá en Guatemala.